1220. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar. Con GoGol, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGol te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, básquet, tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Viví la vida más fácil y en familia. Con GoGol, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGol. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. Geri SRL, empresa social de tecnología asistiva número uno del país, acompaña a Paradeportes en la difusión del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Geri diseña, fabrica y comercializa sillas de ruedas y equipamientos de rehabilitación desde hace más de 20 años. Más información en el sitio gerisrl.com. Soy Geri en todas las redes sociales o llama al 0810-555-5379. Con Geri, vos podés. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más. Esto es Para Deportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Mi nombre es Nicolás Carrizo. Voy a estar con la conducción de una nueva emisión de Para Deportes Radio. Maximiliano Novi, el conductor del programa, no está aquí. Está en Mar del Plata y en instantes nos vamos a comunicar con él porque se están desarrollando los Juegos Nacionales Evita con espacio para el deporte adaptado, como siempre. Una vez más, paradeportes.com está presente en Mar del Plata con la cobertura de los Juegos Evita, y bueno, ya nos va a estar contando tanto Maximiliano Nobili como Damián Schneiderman desde Mar del Plata todo lo que acontece por allí. Si les parece, entonces vamos a comunicarnos con ellos, vamos a ver si nos recibe bien. Maxi, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo va todo por ahí?
Todo muy bien por acá, aquí ya en vivo. Recordamos, Maxi, entonces, AM1220 Ecomedios, ecomedios.com, la web de la radio, por supuesto, de la transmisión oficial de Ecolive. Y bueno, ya estamos también transmitiendo nosotros por la fanpage de paradeportes.com y las redes sociales nuestras. Sí, sí, ahí te estoy ahí viendo. Estamos. Perfecto, ahí saludamos a toda la gente. Como bien decías, estamos aquí en Mar del Plata y en una nueva edición de los Juegos Nacionales Evita. Aquí en Mar del Plata están los juegos convencionales y los adaptados. Más de 20.000 chicos de todo el país compitiendo en esta gran final nacional. Pero bueno, por supuesto, como para deportes es el único medio de la República Argentina dedicado a todo el deporte adaptado. Aquí un poquito lo que nos interesa es cómo se han desarrollado las competencias. El lunes fue la fiesta, el domingo fue la ceremonia inaugural, el lunes fueron todas las clasificaciones funcionales, ayer, hoy y mañana serán los días de competencia, mañana ya con las finales de las 7 disciplinas que están aquí en Mar del Plata. Más de 1.700 chicos de todo el país, comenzaron 25.000 compitiendo en cada uno de sus municipios y provincias a principios de año, y ahora ya aquí en Mar del Plata se están desarrollando las finales nacionales con más de 1.700 de todas las provincias. Estamos aquí, la primera entrevista que tendremos esta noche, para, aparte de contar los resultados y cómo viene toda la jornada y todo lo que sigue mañana, aquí, si nos pueden ver, estamos con Alejandro Pérez, el director de la Agencia de Deporte Nacional, director de Deporte Adaptado Nacional, es el máximo responsable del deporte adaptado en la República Argentina, un hombre conocido, siempre muy amable con Paradeportes, el que más sabe de todo el deporte adaptado en nuestro país, así que, por supuesto, en estos Juegos Nacionales Evita no puede faltar Alejandro Pérez para que nos haga un poco, bueno, que nos cuente cómo fue la llegada de las delegaciones, cómo se está desarrollando estos juegos y, bueno, qué nos va a esperar mañana. Después hablaremos también con Maxi Mainardi de básquet, con Martín Mariana de voleibol, bueno, cada uno de los deportes, tenemos resultados también, pero vamos a comenzar esta hora de Paradeportes, el único medio de la República Argentina dedicado a todo el deporte adaptado, inclusive paralímpico, aquí en Paradeportes Radio, hoy con Alejandro Pérez, que también, como bien decía Nico, lo pueden ver a través de la fanpage de Paradeportes. Así que estamos con Damián también, así que hoy tal vez un poquito más informal, así con uno con el teléfono en la mano, con el micrófono acá con el sin manos también, para que salga la transmisión desde la fanpage. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias una vez más por acompañarnos en Paradeportes. Bueno, buenas noches a todos. Acá contentos, todavía con pulsaciones altas de bailar. Acabamos de terminar con esta fiesta que es un poco rara porque la hicimos un día anticipado, lo que tiene que ver con el cierre, por una cuestión organizativa, pero bueno, divirtiéndonos muchísimo. Así es. Como bien dice Alejandro, estamos en el Estadio Islas Malvinas, el Polideportivo Islas Malvinas, donde se juega el básquet habitualmente. Recién nomás terminó la fiesta de cierre de los Juegos Nacionales Evita de Deporte Adaptado. Los chicos de todas las provincias, todos los competidores, estuvieron aquí bailando. ¿Cómo bailaron? Sí, bueno, impresionante. Bueno, esta una de las modificaciones de este año fue la incorporación del síndrome de Down, así que dio clase de baile, varios de ellos la rompen, hemos cotejado esto, que son los mejores bailando, y de eso hemos recibido y mandado varios premios, así que estuvo bueno. Síndrome de Down, por primera vez compitieron en atletismo, una categoría de atletismo. Bueno, contanos un poquito, arranquemos. Bueno, primero líneas generales, un pantallazo general de los que son estos juegos. ¿Cómo se están desarrollando? Bueno, en general, este año tuvimos el mayor número de participantes. Los 7 deportes tuvieron incremento. Bueno, este año tuvimos una modificación. Siempre tenemos un deporte rotativo. Este año fue el fútbol, que ha salido. Hemos incorporado el sitting volley o volley sentado, que la verdad que es maravilloso. Lo queremos jugar porque es divertido para hacer en la escuela. Hemos agregado la categoría BC4 de bochas, hemos incorporado el síndrome de Down como categoría 21 dentro del atletismo y la natación, así que bueno, es lo que te contaba, súper contentos, un éxito haberlos incorporado, lo teníamos medio relegado. Vos sabés que dentro de lo que es la discapacidad intelectual, el síndrome de Down está por fuera, ya de por sí, por su biotipo y diferentes características, queda relegado con respecto a la intelectual, y mundialmente se hace como un juego separado, mundiales. Entonces nosotros hicimos las mismas características, copiando un poco el modelo internacional, y tuvo su propia categoría, así que compiten entre sí, y la verdad que fue exitoso. Y hubo 2 por provincia, la mayoría de las provincias los trajo, así que casi cupo completo. Sí, es lo que esperábamos, porque bueno, es un pedido de las provincias. Esto es un modelo, nosotros, vos sabés que esto lo hemos hablado varias veces en la radio, es un modelo de construcción a través de la interacción con las provincias, es un programa federal. Lo hablamos a cotidiano con los referentes provinciales y con los regionales, y del pedido de ellos salió la incorporación del síndrome de Down, y bueno, de hecho, llevó unos años, pero este año lo hemos logrado. ¿Participaron chicos sordomudos? Sí, como hay provincias que no logran completar el cupo
con diferentes categorías en algunas patologías. La idea era, en los lugares donde no completaban ese cupo, poder incorporar a los chicos sordos, un varón y una mujer en el caso del atletismo, y lo mismo en natación. Y bueno, hoy ha venido el técnico nacional de Cádiz, que representa la selección de atletismo, y bueno, han visto, por suerte, muchos chicos participando. Eso va a hacer que pronto haya una selección argentina de atletismo mejor conformada, con más competencia, con más posibilidades, y de verdad competir con alguien, porque si no, al haber poco desarrollo, digamos, salvo los paraepades que incorpora los chicos sordos, no hay otras competencias. Hablando con Alejandro Pérez, el director de nacional de deporte adaptado, el máximo responsable de deporte adaptado en la República Argentina. Aquí estamos en Mar del Plata con Paradeportes, viviendo estos Juegos Nacionales Evita Adaptados. Hablamos de atletismo, que es el mayor número de chicos, ¿no?, junto con natación. Sí, hay 741 participantes. Es el pionero, fue el primero en el 2003, el primer deporte, después se incorporó la natación, y así fuimos incorporando más adelante el resto de los deportes. Pero es el deporte que más instalado está, y de hecho creo que es el que más éxito tiene en las selecciones, digamos. Fue el que más se desarrolló y es el que más impacta en lo que tiene que ver con los seleccionados. La mayoría de las selecciones conformadas en las diferentes patologías está conformada por chicos que han pasado por los Evita. Y eso es lo que nosotros aspiramos en el resto de los deportes también. Martínez, medalla dorada en Juegos Paralímpicos de Río, Hernán Urra, Hernán Barreto, todos deportistas, medallistas paralímpicos argentinos que en su momento pasaron por aquí. Exacto, bueno, ahora estamos viendo mucha proyección. Por suerte, nosotros invitamos a los técnicos nacionales, estos días estuvieron acá dando vueltas directamente en la pista y han también captado muchos chicos que, además de tener el dato de posibilidades de desarrollo, van a venir a los campamentos que hemos generado a través de la agencia, en el SENADE, en nuestro periodo de Ezeiza. Va a haber una segunda selección ahora en la última mitad del año, donde van a venir a hacer este campamento, que es un programa nuevo que se instaló este año, donde además de venir con chicos y entrenadores, nosotros aplicamos diferentes ciencias aplicadas al deporte. Vienen gente de biomecánica, gente de hidratación, psicólogos que vienen del FENAR a dar charlas con los chicos para que ya se empiece a generar ese clima deportivo y que el deportista se empiece a generar desde el primer día. La Agencia Nacional de Deporte, la Agencia de Deporte Nacional, también está realizando distintas capacitaciones, muchas de esas vinculadas también con el deporte adaptado. Sí, hay dos modalidades. Hay una formal, que nosotros tenemos el mismo espacio que en convencionales, hay 12 capacitaciones que generalmente se hacen durante el transcurso de la competencia, lo que hace que a veces no tenga tanta convocatoria. Pero es el puntapié inicial, porque en realidad los entrenadores se quedan charlando con los entrenadores y esa informalidad que se da en la pista o en diferentes deportes es lo que en realidad genera la capacitación, porque es en el lugar de competencia, en la parte práctica y donde más se puede utilizar. Hubo 12 de atletismo, trajimos algunos deportes nuevos como surf, una charla de quiropraxia aplicada a la discapacidad que estuvo muy buena, de atletismo vinieron varios entrenadores, hubo charlas de natación, vino Edita Respide, o sea, además las charlas tienen jerarquía, estamos trayendo los máximos referentes en cada deporte, y eso también jerarquiza. Le damos a este ámbito un ámbito de aprendizaje. Nosotros, esto se genera como un lugar social, como de deporte social. Pero además para nosotros es educativo. Generamos las capacitaciones, en la clasificación funcional también dejamos entrar a los entrenadores para que esos cursos de evaluador funcional que venimos haciendo hace 3 años puedan practicar en el momento de la clasificación y sea también un espacio de aprendizaje. Es ahí donde está, me parece, apuntando la clave, porque hemos hablado con los kinesiólogos y clasificadores funcionales y han notado fue muy notorio el cambio en los entrenadores y en su aprendizaje sobre clasificación. Los chicos vienen mejor preparados, ellos vienen para interactuar y discutir algunas clasificaciones con los mismos clasificadores. Eso para nosotros es súper positivo porque quiere decir que estamos en el camino correcto. ¿Hay más profesores de educación física que se quieren meter en el mundo del deporte? Hay más profesores de educación física, que es el primero, el que va a buscar al chico a la casa, es la persona indicada para empezar a, desde la docencia, convencer al chico, convencer a la familia y atraerlo. Pero lo bueno también es que se están acercando a entrenadores. Hay muchos entrenadores que son del deporte, que están viniendo ya hace años, y ahora cada vez se dan más. Bueno, acá tenés el caso de Mar del Plata, de Madrid, que lo has visto competir en los Panamericanos, está entrenando con un entrenador de Mar del Plata, que es entrenador mayor, y Daniel Díaz, que son entrenadores de atletismo, y eso nos va a generar un cambio también muy positivo. Estamos hablando con Alejandro Pérez, que es el máximo responsable del deporte adaptado en la República Argentina. Nos pueden seguir, estamos por supuesto por Paradeportes Radio,
el programa del deporte adaptado inclusive para el Olímpico Argentino. Y esta transmisión, como siempre, la pueden seguir a través de nuestra fanpage, que está a menos de 100 seguidores de pasar los 100.000. Así que estamos muy cerquita, en una de esas con tu nota pasamos la barra de los 100.000, así que estamos ahí ansiosos. Y otro detalle que se me olvidó pasar, cumplimos 5 años. Para Deportes el lunes cumplió 5 años, así que hace 5 años estamos con nuestro sitio web renovado, con las redes sociales, hace ya 4 con el programa de radio, con la Fundación para Deportes, pero hace 5 años para Deportes está en la Argentina y está para quedarse. Y por supuesto, bueno, hacemos toda la cobertura de estos juegos. Hablamos recién del City Volley, Ale, deporte nuevo, de los 7 que hay, bajó Fútbol 7 para PC, parálisis cerebral, y se sumó el City Volley. Contanos un poquito cómo es el City Volley. Bueno, simplemente es el juego de volley, 3 versus 3, jugado con una red baja, en una cancha, se puede jugar en cualquier lado de la escuela, por eso en la adaptación es muy sencillo, pueden jugar convencionales, es muy divertido para convencionales también, que es el atractivo. Si nosotros tenemos integrado a alguna persona con discapacidad motora que tenga sensibilidad para no raspar y lastimar, digamos, ahí tiene ciertas cuestiones que hay que cuidar, puede jugar directamente con los convencionales y divertirse ambos. Entonces, uno de los pioneros de lo que es deporte inclusivo, es uno de los pasos que todavía nos queda por dar en Argentina, que estamos tratando de impulsar, que es uno de los trabajos que empezamos a hacer ahora en reuniones con las provincias para empezar a trabajar el deporte inclusivo dentro de la escuela. Generar que entre el convencional y la persona con discapacidad puedan jugar a un mismo deporte, que quizás tenga que ver con disciplinas o actividades, ¿no? Deporte en sí, pero que se llama deporte inclusivo y que en el mundo ha sido una de las cosas más importantes en este último tiempo para visibilizar la discapacidad y para generar realmente una verdadera inclusión. Muy difícil, 6 contra 6, pero acá se juega 3 contra 3. Acá hacemos una adaptación, como también se hizo con el básquet, con Maxi, que de hecho, 3 versus 3, que fue súper exitoso, que hoy hemos visto acá en las canchas ya competencia por los puntos, con muchas ganas, con mucho respeto hacia el rival, pero realmente peleándola como el básquet profesional. ¿Y en esta cómo viene la competencia? ¿Tenía meta? No, la competencia muy bien, se comparte acá el mismo estadio con la gente de básquet. Bueno, han venido bastantes provincias también. El año pasado había bajado un poquito la cantidad y este año volvimos a recuperar. Está a cargo de Alejandra Gavallo, la coordinadora técnica de Santiago también, que acompaña mucho al deporte, y la verdad que es otro de los programas que a través de las escuelas de iniciación deportiva hemos generado. Hemos mandado en algunos espacios nuestros, a través de la federación, escuelitas deportivas, como la de San Juan, que de ahí están trayendo chicos ya para la selección, así que para nosotros súper contento. Además estamos con Alejandro Pérez, el máximo responsable del deporte adaptado en la República Argentina, y con Paradeportes estamos en Mar del Plata, siguiendo estos Juegos Nacionales Evita de Deporte Adaptado, con la participación de más de 1.700 chicos. Es un número importante, 1.700 chicos, una buena cantidad. Para lo que tiene que ver con el deporte infanto-juvenil, con él es lo más grande que hay en Latinoamérica. Hemos chequeado esta información porque, bueno, Brasil tiene sus campeonatos, pero esto es ejemplar, y bueno, gustoso de esto, pero no nos ata las manos, sino todo lo contrario, vamos por más. En realidad hoy, en charlas informales, nosotros debemos generar la generosidad del profe, que no solamente se quede con el rendimiento y con sus atletas que una vez que lo logra, sino que siga buscando chicos, porque todavía hay muchos chicos sin hacer actividad física. Para nosotros, otra de las... que latiguillos, pero que no es un latiguillo, estamos convencidos de eso. El deporte y la educación son las herramientas más importantes para lo que tiene que ver con la inclusión. Así que nuestra obligación como docentes es ir a buscar a los chicos para que convencerlos de que la actividad física es buena y cambiar esa imagen que hay de la discapacidad, porque hoy en día, a través de la Convención Internacional y ahora impulsando una ley que tenga que ver con declarar el deporte adaptado de interés nacional, estamos tratando de que esto sea visible y que realmente ya sea un derecho adquirido y no tengamos que pedirlo, sino que ya cada uno esté incorporado de por sí. ¿El deporte adaptado argentino, estos juegos son el semillero? Sí, sin dudas. Para nosotros es semillero y ya las federaciones reconocen este trabajo. En general, vos sabés que las federaciones no cuentan a veces con presupuesto propio, que el Estado se encargue también del desarrollo compartido con las federaciones y que realmente sea ese trabajo fructífero para ellos. Para nosotros es muy importante. Importante porque el canal Deporte B, los colegas del canal Deporte B y de TV Pública, están aquí en Mar del Plata haciendo la transmisión, siguiendo toda la competencia, y hay durante 4 horas transmisiones vivas, no solamente en redes sociales, sino en la pantalla de Deporte B. Y hoy se pudo ver el golbol, los partidos de golbol, Catamarca fue uno de los partidos, con Mendoza, si no recuerdo,
hubo actividad, hablaremos después con Martín Maidana, que estuvo ahí, el entrenador de la selección argentina de golbol, pero el hecho de poder ver el deporte adaptado en vivo durante los Juegos Nacionales de Vida también es muy importante. Es muy importante para nosotros, es un sueño, es un trabajo que se fue dando de a poco. Bueno, lo de ustedes tiene mucho que ver, hay mucha gente de la que vino, ayer estuvieron en atletismo hablando con nosotros también. Los que vienen preparados, sabiendo de qué se trata el deporte, que no es fácil. Esto de meterse también en el periodismo y hacer, como estás haciendo vos también, el deportea, la materia de deporte adaptado, es importante para que el que va formándose ya entienda y también pueda decir. Es lo que nos pasa a nosotros en la profesora de educación física. Habiendo, existiendo la materia, como ahí vamos por más, porque en realidad queremos incorporar que la discapacidad esté presente en cada deporte que está incluida la discapacidad. El atletismo, el básquet, desde el primer año de la formación, tengan información sobre lo que tiene que ver con la discapacidad y lo puedan practicar para cuando reciben una persona. Lo mismo en el periodismo, si vos, en vez de hablar de fútbol, en realidad hablas de deporte adaptado también, esa formación del periodista hace que pueda elegir un medio donde hablar de esto y que los que les toca hablar de deportes puedan hablar también de deporte adaptado. Así que para nosotros es un crecimiento. Y mostrarlo en la televisión como lo están haciendo, para nosotros, la verdad, soñado. Más deportes, a ver, analicemos un poquito más. Natación. Tenemos un pantallazo de cómo viene la natación en estos juegos. Natación, la única categoría competitiva para nosotros es sub-16. Se desarrolló ayer y hoy competencias de 25 y 50 metros, todos los estilos. Muy competitivo, cada vez más competitivo. No era nuestro objetivo en principio, pero bueno, evidentemente se va dando. También quieren ganar, porque el impacto que tienen estos Juegos Nacionales Evita en la capital federal pasa de largo, porque uno tal vez no conoce ni siquiera a su vecino, el de al lado, el del 11-2, no conoce al del 11-1, pero estos chicos llegan, ya sean convencionales o del deporte adaptado, llegan a su pueblo, llegan a su ciudad, llegan a su provincia, salen primero, segundo, tercero y los reciben como grandes héroes deportivos de su localidad. Totalmente, inclusive pelean y muchas veces ganan el premio al mejor deportista del año dentro de la provincia. O sea que llegan con reconocimiento en muchos lugares automáticos por ahí en la ciudad, mejor lo reciben, bomberos, es una cosa, realmente lo reciben como héroes. Pero ahí donde está lo importante, porque más allá de lo que él sienta como deportista, lo que le genere para el orgullo y para su autoestima, es la mirada del otro. La mirada del otro cambia totalmente. Una persona que viene, compite, empieza a meterse en el mundo deportivo, empieza con su remera, su ropa deportiva y vuelve a la ciudad, le genera al otro y la mirada del otro empieza a transformarse, lo empieza a ver como un deportista y a partir de ahí se empieza la visibilización directa con el chico. Eso para nosotros es lo más importante y es lo que nosotros en las capacitaciones tratamos de mostrar. Que no solo es la actividad física, el movimiento y la calidad de vida, sino que la imagen dentro de ese lugar cambia para siempre, cambia desde el lado de la discapacidad y del lado del convencional. Una nota en un diario, si están en la tele, si están en la radio, eso todavía se potencia. Sí, de hecho, sale mucho y se hacen famosos nuestros deportistas, bueno, los que estuvieron en el Lima, imagínate cómo lo hemos vivido. Estos chicos empiezan este camino. Por supuesto, siempre los entrenadores moderarán eso para que tenga un camino correcto y que los tiempos sean los adecuados para que no se adelanten los tiempos como pasa en el convencional también, ¿no? Evidentemente es deporte. Alejandro Pérez, además, fue el jefe de misión de la delegación panamericana Argentina-Lima 2019. Bueno, poquito, ¿cómo fue esa experiencia? Para el jefe de misión de la delegación argentina. Te cambio. Me cambiaste para el otro lado. No, genial. Para mí, genial. Fue el contacto directo con lo que nosotros vemos administrativamente todo el año desde la agencia. 17 disciplinas fueron, pero 16 compitieron desde Argentina. Y bueno, la convivencia con los 16 deportes, entrenadores y atletas, para mí fue brillante. Y como cuestión personal, digamos, para mí fue un logro gigante, porque quiero mucho a los deportistas. El estar ahí, yo a veces estoy en una oficina y no puedo vivir ni estar en los entrenamientos, vivir en la villa, compartir con los entrenadores acá como Martín, para mí fue muy bueno. Desde el crecimiento y además para ver cuestiones para mejorar desde nosotros también. Ahí se ve la realidad, se ve las muchísimas cuestiones que estuvimos analizando para mejorar y para apoyar a los entrenadores en su crecimiento, pero creo que fue exitosísima. Estamos hablando con Alejandro Pérez, que es el máximo responsable del deporte adaptado en la República Argentina. Estamos desde Mar del Plata compartiendo los Juegos Nacionales Evita de deporte adaptado y bueno, con Alejandro acá haciendo un repaso y un paneo de lo que son estos juegos, de la importancia que tienen, de la mirada a futuro. Aparte, Alejandro, como bien decíamos recién, fue el jefe de misión de la delegación para América Argentina en Lima 2019.
donde Argentina consiguió 107 medallas, el mayor número de medallas fuera de nuestro país. Sí, bueno, eso fue consecuencia de un buen trabajo de un ciclo panamericano, ¿no? Se ve que se trabajó muy bien. Se acompaña desde el ENAR y de la Secretaría, desde la agencia, digamos, el tema de las becas, el tema de tener el CENAR y, bueno, eso acompaña muchísimo el tema de las capacitaciones, pero además el trabajo de entrenadores diario. Subir dos puestos en un medallero es un logro interesante. Por supuesto, no hay que dormirse de acá lo que tiene que ver con Chile, el próximo 2023. Hay un desafío importante y me parece que es para mejorar algunas cuestiones que nos va a dar calidad en la actividad. Muy buenos juegos, Evita. No te voy a preguntar ni de básquet ni de golf porque tenemos a los entrenadores, así que vamos a seguir con el repaso de lo demás. Pochas, hay una categoría nueva, BC4 se sumó también a los juegos. Sí, BC4, por eso cumplimos casi el cupo completo de las provincias. Es una categoría que la misma federación nos ha pedido porque es una categoría en el mundo. En Argentina no hay muy demasiado, entonces bueno, el atractivo tenía colocarlo en esto para hacerlo crecer. Así que bueno, hoy estuvimos con Chepi a la mañana y estás feliz, Cristian Rosado, que es el técnico también. Todo lo que nosotros logramos colocar en los Evita se potencia, así que las federaciones se acompañan con mucha alegría. Mucha alegría también están los chicos cuando lo ven a Liber. Liber es la mascota de los Juegos Nacionales de Evita adaptados. Participó también de los Juegos Nacionales de Evita adultos mayores. Acá también llegó, hoy estuvo presente en la fiesta que se hizo, los chicos la verdad que la pasaron bomba con Lior. Otro éxito, un golazo. No, la verdad que bueno, termina el juego sin mascota, a veces es medio bajón, con la mascota creció muchísimo la alegría de los chicos. Bueno, hoy lo viste acá en la fiesta participando y me parece que tiene una alegría especial, un carisma especial nuestra mascota. Ha estado por todos lados, ha jugado a todo, se divirtió con todos y los chicos en algunos de los... Sí, parece que en algún lanzamiento fue. Sí, Pidió el bar, así que bueno, está en todos los detalles, que no quiere perder. Es un líder competitivo. ¿Qué deporte nos falta? Yo me voy a repasar. Saquemos voleibol, saquemos básquet. Hablamos de atletismo, hablamos de natación, hablamos de bochas. Tenis de mesa y básquet. Pero bueno, en general, vos sabés que yo siempre voy más allá de los deportes porque lo que nos interesa, hemos tenido, y si querés para cerrar, hemos tenido varias charlas con las provincias y no nos queremos quedar con lo que tenemos. Hemos creado un área de deporte adaptado, queremos que el área de deporte adaptado se genere en las provincias. El deporte adaptado dentro de lo que es el deporte en sí, debe ser un área transversal que va de la recreación al alto rendimiento. Es muy bueno que se entienda del deporte, porque nuestra área ha variado, ha estado dentro del área de discapacidad, ha estado en educación, y la verdad que hay muchas necesidades de lo que es educación especial, y nosotros tenemos que hablar de deporte. Tiene que ser transversal y estar en el área. Y nosotros tener un área de deporte adaptado dentro de la agencia creo que es histórico, nos permite trabajar, difundir de otra manera, nos permite que cada vez que se genere algo como proyecto, nosotros estemos presentes como representantes de la discapacidad, y eso hace que estén bien representados los chicos. Lo mismo queremos generar en las provincias a través de la capacitación, cada uno de los referentes provinciales, que sepan de qué estamos hablando. Cada vez hay más capacitación y cada vez estamos acompañando más para que este proyecto sinceramente crezca a nivel país. ¿Cómo te imaginas próximos, ni siquiera te digo el año que viene, pero dentro de 10 años estos juegos adaptados? Mira, lo ideal sería que vaya creciendo en cantidad de disciplinas, aunque tengamos que alguna ir rotándola cuando ya tenga su crecimiento propio, acompañada por la federación. Queremos meter fútbol para ciegos. Que eso me parece que va a ser buenísimo. Queremos que las tres categorías, sub-14, sub-16 y sub-18, tengan competencia directa, que sea competitivo, porque ahora las sub-14 y sub-18 son atletas que vienen a nadar, pero son atletas. Nosotros queremos que, al igual que el sub-16, sea competitivo. Estamos pensando alguna adaptación del fútbol PC para no dejarlo afuera, y la verdad que queremos proyectar un montón de cosas. Pero en lo que nos vamos a enfocalizar ahora, el año que viene, es en armar un mapa deportivo que ya empezamos a trabajar con la federación. Es tener un diagnóstico de cada deporte en cada provincia y a nivel de desarrollo, en capacitación, en lo que tiene que ver con infraestructura, con material deportivo y con referentes. En cada lugar queremos saber cómo está desarrollado para cuando, sinceramente, se diseñe política deportiva desde acá o desde la agencia de discapacidad, sepamos a dónde apuntar para apoyar realmente al deporte. ¿Qué le puedo decir a los papás y a las mamás que también se están mirando ahora a través? Le pedimos disculpas a la gente que está escuchando, pero el mensaje también, pero los que están viendo, ¿qué le puede decir a los papás y a las mamás de los chicos que están acá en Mar del Plata?
que eligieron el mejor camino. Sinceramente, decidieron bien por sus hijos. A veces es difícil. Cada uno de los que tenemos hijos sabemos que entregar a un hijo, a un profe, a veces complica, más cuando tiene una discapacidad, y por ahí uno piensa en esas debilidades. En realidad, eligieron bien. Pensaron en su fortaleza, pensaron bien en favor del chico, y el haber elegido el deporte me parece que le abrieron un camino interesante. Y crean que están en buenas manos cuando vienen a competir, porque cada profe que está acá representando a la provincia y acompañando a sus hijos son realmente valorables desde todo punto de vista. La palabra de emoción, Alejandro. Cuando uno lo escucha, la verdad que... Gracias. Bueno, un saludo. ¿Nico, está por ahí? Estoy por ahí, estoy escuchando todo ahí. Un buen cierre. Estamos acá con L. Pérez. Bueno, decime la hora, porque no tengo hora. Son 21:33. 21:23. Bueno, acá con agradecerle a L. Pérez por este tiempo con nosotros. Más de 20 minutos de charla, la verdad que dijimos, sabe un poquito, ¿no? Sí, sí, bueno, de todas formas es el encargado, así que está muy bueno tener su palabra. Y bueno, está bueno el mensaje que dio, ¿no? Y reforzando lo que venimos contando siempre, Maxi, de que los Juegos Evita son el semillero del deporte adaptado a nivel alto rendimiento, ¿no? Así es el semillero, y bueno, de acá seguramente saldrán muchos chicos en los próximos, tal vez no en Santiago de Chile, pero sí en los próximos, de a poquito en los sudamericanos y demás, se van acoplando, sumando, pero bueno, se quedan deporte. Después será cuestión de los entrenadores también, ir viendo, y la capacidad que tenga cada deportista de poder desarrollarse. Ahora hablaremos en un ratito con Martín Maidana, con Maxi Mainardi también, de básquet y de golbol, porque el golbol es un deporte que ha crecido muchísimo en Argentina, y en gran parte por estos Juegos Nacionales Evita, donde el golbol lleno de chicos y de juveniles también ha llenado de nombres a la selección. ¿Te parece que vayamos al primer corte para deportes? Muy bien, entonces ahí le pedimos al operador Gerardo Subirana, como siempre, que nos manda el corte, y volvemos en minutitos entonces con más para Deportes Radio. Dale, perfecto. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso. Mariana Torres, senadora provincial, sexta sección. Néstor Pitrola, diputado nacional, lista 133, Frente de Izquierda Unidad. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Este acuerdo es con todos, con los que producen y con los que trabajan, con la industria y con el campo. Con todas nuestras manos vamos a poner la Argentina de pie. Axel Kicillof, Verónica Magario, candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juntos descubrimos que lo único imposible es lo que no se intenta. Si vos nunca te rendiste, yo tampoco me voy a rendir. María Eugenia Vidal, Daniel Salvador, candidatos a gobernadora y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 135. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar. Con GoGol, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGol te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, básquet, tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar, y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Viví la vida más fácil y en familia. Con GoGol, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGol.
En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. Geri SRL, empresa social de tecnología asistiva número uno del país, acompaña a Paradeportes en la difusión del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Geri diseña, fabrica y comercializa sillas de ruedas y equipamientos de rehabilitación desde hace más de 20 años. Más información en el sitio gerisrl.com. Soy Geri en todas las redes sociales o llama al 0810-555-5379. Con Geri, vos podés. Estamos nuevamente con Paradeportes Radio, aquí por Ecomedios AM 1220, ecomedios.com y a través también de la fanpage de Paradeportes, paradeportes.com. Antes de dar el pase a Maxi de Mar del Plata, agradezco a la gente que va dejando sus comentarios en la transmisión, tanto a Gabriel Ojeda, que estaba pidiendo transmisiones de atletismo adaptado, y queda la promesa para mañana de mucho más atletismo desde los Juegos Nacionales Evita, como para también a Jorge Omar González, que manda felicitaciones y adelante. Qué buen programa, dice Mariano Carnero, y un saludo también para Nancy Félix, que está siguiendo la transmisión, también para todos los que van día a día siguiendo paradeportes.com. Max, estamos por ahí desde Mar del Plata con más. Estamos acá, Nico. Bueno, gracias a toda la gente que nos acompaña, por supuesto también a Carlos Lugano, y a toda la gente de Geri, de En Casa, de Gol, de Banco Ciudad, bueno, que siempre acompaña todo este trabajo que hacemos desde Paradeportes. Hablamos hace un ratito con Alejandro Pérez, para ver un pantallazo general, él como máximo responsable del deporte adaptado en Argentina. Y ahora vamos a hablar un poquito del básquet, ¿no? El básquet 3x3 aquí en los Juegos Nacionales Evita Adaptados. Y vamos a hablar con Maxi Mainardi, también ha participado en varias oportunidades en las charlas de Paradeportes Radio. Y bueno, sigue con Maxi, a quien pueden ver también a través de la fanpage de Paradeportes. Ya se peinó todo, algunos se pueden peinar todavía, otros no tenemos esa posibilidad. Así que bueno, Maxi, no sé. Muy bien, la verdad que muy bien. Problemas con el pelo, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Muchas veces, pero no lo tengo. No tengo pelo. Estamos, bueno. Muy contento. La verdad que el desarrollo del básquet ha sido formidable. Estar en un nuevo año, el sexto año de esta actividad es fantástica. Ya estamos, pasó una generación de chicos que empezaron de los 12 a los 16. Nuestra categoría es sub-16 mixto. Este año volvemos a contar con este estadio imponente, que nos da un marco referencial espectacular para los chicos, y nada, 13 participantes, mucha competencia, partidos muy parejos, ha subido muchísimo el nivel. Hay dos datos que marcan el nivel que estamos teniendo. El primero, que no hay más sillas ortopédicas jugando, lo hablábamos, es muy muy importante eso. Ya las provincias empiezan a tener sus sillas, algunas un poco mejor, otras, pero ya todas deportivas. Y la segunda, el nivel de competencia, tuvimos cuartos de finales muy parejos. Muy parejos. Tierra del Fuego, Río Negro tuvieron que decidirlo con 3 minutos más de tiempo suplementario. Y después se dio una situación muy muy particular, que fue que el primero de la zona A, que fue Córdoba, un candidato, juega en el cruce contra el segundo mejor tercero de las tablas, ¿no? De las 3 zonas. Nosotros tenemos 3 zonas, de una de 5 y 2 de 4. Que fue Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el partido lo gana Ciudad Autónoma. En un batacazo, claro, impresionante. Y lo gana también el suplementario. Iba 5-1 ganando, empata Córdoba 5-5 y el suplementario termina ganando 7-5. Bueno, mañana en la final tenemos Entre Ríos, Buenos Aires. Sí, acá tengo... Ya fueron 13 equipos. 13 equipos. En 4 zonas. ¿Tenés ahí? ¿Tenés todos los equipos, toda la provincia? ¿Lo tenés ahí? Sí. Le contamos a la gente cuáles son todos los equipos. ¿Para qué hacemos? Bueno, Formosa, Chaco, Neuquén, Catamarca, La Pampa, Tierra del Fuego, Córdoba, Río Negro, Cava, San Juan, Entre Ríos, Buenos Aires. Me estoy olvidando algunos, la verdad que... Para deportes. Pero sí. Y mañana tenemos partidos del séptimo y del octavo.
Bueno, La Pampa, Tierra del Fuego, fue un partido muy lindo para ver. Ahí está Valentín Gómez, que en La Pampa, que es un gran jugador. Córdoba, Río Negro, la verdad que Córdoba también viene haciendo un trabajo fantástico. Y Río Negro también ha crecido un montón. Y después tenemos, bueno, Ciudad Autónoma, San Juan. San Juan se vuelve a meter en los lugares de discusión. Y Ciudad Autónoma, con este batacazo que fue impresionante. Y la final, un partidazo también entre Ríos y Buenos Aires, que marcan un partido que va a ser de excelentísimo nivel. La verdad que va a ser muy muy bueno. Estamos hablando con Maxi Magnari, que es el responsable del básquet, del 3x3, aquí en los Juegos Nacionales Evita. Contemos un poquito a la gente cómo es este básquet 3x3. Las dimensiones de la cancha, cómo es el tanteador, ¿es mixto? Es mixto. Otra provincia que participa el Chaco. Me había olvidado los amigos chaqueños. Es un cuadrado de 14x14. Jugamos dos tiempos de 7 minutos. El aro lo ponemos a 3.05. A la misma altura del convencional, pero utilizamos la pelota de minibásquet. Cuento rápidamente por qué el aro a 3.05. Generalmente nosotros, cuando entrenamos con chicos con discapacidad y tenemos que colgar un aro de minibásquet, generalmente los aros de minibásquet se cuelgan sobre el aro de 3.05, cosa que el profe en su provincia, si consigue una cancha, es muy raro, lo tiene que subir entre cuatro personas ese aro. Entonces, juguemos con el aro grande, pero la pelota de mini, para que el elemento a trasladar sea menos pesado. Si hay empate, todos los tantos valen uno. ¿Eso por qué? Para evitar las goleadas. ¿Sí? Si hay empate, hay un suplementario de 3 minutos. Y después, bueno, este año agregamos las faltas por equipo. 2 faltas por equipo. A la tercera falta por equipo van todos a la línea. Toda situación de juego va a la línea. Bueno, fundamentalmente es eso. De esta generación que viste pasar, ¿cuáles son los chicos que de a poco viste que pudieron dar el salto para estar compitiendo en el básquet? Bueno, Dara Muñoz estuvo en los Panamericanos juveniles en la selección femenina y comenzó con nosotros y después, bueno, con nosotros, con el programa, no con uno. Con la gente de Entre Ríos, que viene haciendo un trabajo fantástico, los profes de Entre Ríos, Guillermo Moreno y Joaquín Hermupe, son de dos localidades distintas, se juntaron y armaron un equipo que trabaja en los Evitas y que en un año participó en la Liga de Faba. Una idea fantástica. Hay un chico de Entre Ríos, un flaco alto, no recuerdo el nombre ahora, no lo tengo a la memoria, pero también un jugador que creo que ya le echó el ojo a Mauro para en cualquier momento llevarlo a concentrar. Y Buenos Aires tiene también jugadores muy importantes. Hay una movida de pibes que realmente pueden marcar el futuro para que después pasen al juego 5 versus 5 y de ahí se sigan desarrollando, ¿no? La verdad que sí. Sí, la verdad que sí. Están muy interesados. Muchas dudas surgen a veces con los chicos ambulantes que se pueden sentar en una silla de ruedas para jugar y bueno, hay que explicarles que puede jugar cualquier persona con discapacidad motora, preferentemente miembros inferiores. Es una duda constante que suele pasar y hay un intercambio entre los profes con experiencias muy muy interesante, muy interesante. Te cuento algo rapidísimo, me parece muy interesante destacarlo. En Tierra del Fuego hay una liga de 3x3 convencional y hay una institución que se llama Ave Fénix ahora, que se llama Ave Fénix. Un día, claro, en Tierra del Fuego no tiene muchos participantes. Lo que hicieron fue decir, bueno, yo puedo jugar con la liga, 15 equipos en la liga de Ushuaia y Río Grande, algunos chicos convencionales. Entonces lo que ellos dijeron fue, mirá, yo juego con 14 equipos convencionales, pero ustedes se sienten en una silla de rueda cuando juegan con nosotros. Entonces son pibes que tienen 14 partes, una liga de la Federación de Tierra del Fuego. Me parece una idea fantástica. Y aparte de Tierra del Fuego participa de los carretados, que también es una, y participa con nosotros. Mira, debe ser el equipo que más rodaje tiene ante los Evitas. Con una idea que es de comunal, es una cosa muy muy interesante. Sí, fantástica. La verdad yo no tengo referencia. No, 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 no.
Maxi, te agradecemos muchísimo este contacto con Paradeportes, que vamos a hablar con vos para que nos cuentes. Bueno, entonces la final mañana, Entre Ríos, Buenos Aires. Un partidazo va a ser, la verdad. Y el tercer y cuarto también, ¿eh? Bien. Porque Cava, San Juan va a ser otro partidazo. Perfecto, bueno, estaremos ahí con Paradeportes. Gracias por estar siempre disponible para contarnos de qué se trata el básquet deportes y en especial en estos Juegos Nacionales de Sevilla. El placer fue mío. Un abrazo grande. Maxi Magnardi pasó aquí por Paradeportes Radio. Estamos acá haciéndonos el aguante. Ahora se va a sumar Martín Maidana. Estamos aquí en el Polideportivo y Las Malvinas, donde hace 45 minutos más o menos terminó la fiesta de cierre de estos Juegos. Si bien mañana, deportivamente, la competencia finaliza mañana. Y que le agradecemos primero a Alejandro Pérez y ahora Maxi Magnardi con el básquet. Y hoy vamos a comenzar ahora con Martín Maidana, ¿sí? También un amigo de Paradeportes, estaba en el piso varias veces. De Golbol, de Los Topos. Así que bueno, bienvenido una vez más a Paradeportes. Muchas gracias. Gracias por esperarnos. No, pues, muchas gracias. Bueno, queremos hablar con vos del Golbol, cómo viene la competencia en estos juegos. Hoy lo vimos televisado. También te vimos a vos ahí ingresando en el cámara, así que. Bueno, también la importancia de que el de Golbol, por ejemplo, los compañeros y amigos de Deporte B hayan podido transmitir en vivo el deporte, ¿no? Sí, la verdad que está muy buena la competencia. Es la primera vez que en Golbol, en los Evita, en el torneo Evita, hay 17 provincias y 16 equipos, porque es la provincia que está de manera participativa. La verdad que en estos cuatro años, cuarto año que estamos acá, el Golbol ha crecido mucho y se nos pone muy contentos. Contemos un poquito a la gente cómo es el Golbol. El golf es un deporte que no es adaptado, es un deporte para personas ciegas y disminuidades visuales. Es una cancha de vóley, 9x18, con dos arcos al final, cubre toda la cancha, 9 metros y 1,30 m de alto, y se juega 3 contra 3. La cancha se divide en 3 metros con unas líneas, con una soga, porque todos los jugadores están con gafas y parches, por eso es para disminuidos visuales y ciegos, todos están en condición de ciegos totales, y se juega 2 tiempos de dosis como un arco con la mano. Una pelota de una circunferencia de básquet que pesa 1,25 kilos, y tiene cascabel, es un deporte sonoro. Alejandro Pérez, que el Golbol, como primero lo juega como gran semillero, y siempre pone como ejemplo al Golbol, porque vos de acá sacaste varios jugadores que después los llevaste a los mundiales o competencias internacionales. Sí, básicamente el primer Evita que tuvimos fue buenísimo, porque de ahí sacamos el primer grupito de los topitos, que fue la selección juvenil, y sacamos, logramos la medalla de plata en el Panamericano Juvenil 2017. A partir de ahí empezamos a hacer recambio de jugadores y una estructura que se está consolidando en el deporte. Sí, realmente, a partir de Vita, el deporte ha cambiado muchísimo. ¿Qué característica tiene el jugador de Golbol? Mira, en el caso del argentino, porque claramente el biotipo del argentino es un jugador alto, más bien flaco, fibroso, explosivo para los desplazamientos, pero también tenemos el jugador de una media estatura, donde lo importante en realidad es la escucha de la pelota y la explosividad en el movimiento. A veces, jugadores de fútbol 5 para 2 que también juegan al Golbol. O sea, el que juega al Golbol tal vez más temeroso del choque y no quiere jugar al fútbol, ¿qué característica tiene? No, lo que tiene bueno el Golbol es esto, la persona cuando juega hacia visual, a veces tiene miedo de lastimarse, no sabe qué viene, no sabe qué va, entonces el Golbol lo que hace es, bueno, sabe que tiene un espacio reducido, que son 3, 4, 5 metros para moverse, hacia adelante, 9 metros para los costados, y eso lo que hace es que no tenga golpe ni roce, y tiene todas las características de deporte equipo. Entonces tiene menos fricción y tiene todas las características de que es un deporte de equipo, y eso es lo positivo, ¿no? Dar la pelota para el otro lado, el trabajo del entrenador. ¿Cómo se prepara un jugador de Golbol? Bueno, en realidad nosotros, el técnico en este deporte es mucho muy significativo, a diferencia de otro deporte. ¿Por qué? Porque es los ojos del deportista, del equipo. ¿Dónde está el espacio para meter la pelota? ¿Cómo la puntería? ¿De dónde la está lanzando el otro equipo? Muchas veces las personas con discapacidad visual necesitan, no muchas veces, siempre necesitan referencia, ¿no? Hablando precisamente del deporte, la cancha tiene líneas, con un hilo, como decía anteriormente, entonces diferentes medios donde ellos saben dónde están ubicados. Ahora, en el lanzamiento, el jugador va hacia adelante y a veces pierde referencia y piensa acá por un lado. El técnico lo hace es orientar al jugador y prepararlo en el espacio. ¿Cómo se prepara? Y se prepara trabajando, como cualquier otro deporte, cosas específicas, sobre todo la técnica, la táctica, el juego, y sobre todo trabajando que el jugador pueda tener mucha sensación y percepción del espacio y del elemento, ¿no? Escuchando la pelota, que no se anticipe. Eso es todo trabajo, repetición y trabajo, repetición. Eso es la manera, como cualquier otro deporte, de ir trabajando ejercicios analíticos y después los generales. Estamos hablando con Martín Maidana, que es el entrenador de la selección argentina de Golbol,
y aparte es el responsable de este deporte aquí en los Juegos Nacionales Evita adaptado. Un buen número de provincias están participando acá. Sí, muy contento, sí. 16 equipos, 17 provincias, una provincia que, bueno, entrante por alguna razón no pudo venir, lo cual apuntamos al año que viene, apuntar a esta provincia para que venga. También tenemos la posibilidad de seguir buscando provincias que se acercan y dicen, a ver, una competencia tan que se va consolidando, o sea que el año que viene nosotros queremos que a partir de este torneo se genera un montón de redes posteriores. Después en el país tenemos 4 torneos regionales, se sigue desarrollando, y como decía Alejandro, se dice, ¿no? De Vita es el torneo argentino para buscar jugadores. Cada vez más personas salen de alguna manera a la calle, salen a la vida social. Sí, cuando uno tiene los espacios, hace un par de años, no hablamos con Ale ahí afuera, hace un par de años parecía que no había ningún lado. De repente, cuando uno arma un espacio, se propone y hay una oferta, las personas aparecen, porque es un espacio de socialización, de diversión, después vendrá el rendimiento, ¿no? Primero de inclusión, y eso es un poco el trabajo, y eso es lo bueno acá del torneo de Vita, ¿no? Bueno, ¿y cómo te imaginas el desarrollo del voleibol? Bueno, aquí en los juegos y también a nivel... No, nosotros siempre estamos en crecimiento, en proceso. Creemos que, como decimos, este torneo va a permitir rearmar los copitos, que viene el Panamericano en 2 años y los vamos a trabajar duro para eso, y consolidar toda la rama de formación para después trabajar en la parte de mayores más fuertemente, más deportivamente, y apuntar sí al Panamericano de mayores. Sí, hay un montón para lo que estamos acostumbrados, como 7-8 chicos, inclusive vamos a trabajar año que viene con la rama femenina, vamos a ver la selección juvenil femenina, y ya hemos visto, y por lo menos acá estamos llevando 8 varones y 5 mujeres para convocar. ¿Y van a sus casas sabiendo que fueron observados? Nosotros hablamos primero con los técnicos, que son los que tienen el vínculo y los que van a hacer un seguimiento del chico, para ver si los chicos tienen posibilidades, para no que no se frustren, digamos, si tienen posibilidades, y ven en el sentido no del juego que ya tienen, sino en el sentido de dónde viven. Algunos chicos son del interior de la provincia, trasladarse hasta la capital para poder viajar a Buenos Aires es complejo. Bueno, primero eso, obviamente cuando uno invita a un chico a la selección, el chico hace todo lo posible para llegar a la selección, estar. Pero siempre hacemos un trabajo previo con los técnicos, ellos dan una mirada general, y ahí nosotros hacemos después un trabajo primero con ellos, después con la familia, que son menores de edad, en el caso de los chicos de este torneo, y después ya empezamos a hacer un trabajo que no sea exigente en cuanto al tiempo, sino por ejemplo una concentración de 4 días cada 2 meses, y ahí vamos entendiendo los conceptos de lo que es el deporte, del deportista, del cuidado personal, y bueno, generalmente esa es la manera que nos resultó cuando el logro del 2007, y vamos a seguir por esa vía, obviamente modificando lo que vemos que es necesario a medida que va surgiendo dificultades, pero por ese camino es lo que apostamos nosotros. Es bueno porque desplaza, es bueno porque lanza, es bueno en caso de las mujeres porque lanza con una sola mano, es bueno porque es muy ágil, es bueno porque tiene una buena orientación en cancha, es importantísimo eso, y eso da lugar que puede trabajar. Capaz no lanza muy fuerte, pero es un chico que la fuerza va a la vida desarrollando, pero si lanza con una mano tiene una buena técnica, y eso es un detalle que nosotros vemos para decir, este jugador tiene posibilidad, ¿no? Muchas gracias por este contacto unas más con Paradeportes y aguantarnos acá hasta la vida. No, gracias a usted, como siempre estamos a disposición, ahora estamos siempre agradecidos que nos convoque. Muchas gracias. Martín Maiana, que es la entrada de la Selección Argentina de Golul y también el responsable de este deporte, es uno de los 7 deportes que están aquí en los Juegos Nacionales de Evita. Ya estamos casi cerrando el programa. Ahí estamos. ¿Sale todo bien, Nico? Todo muy bien, escuchamos ahí atentamente la palabra de Martín Maiana, y bueno, también lo que decía Maynard, ¿no? Ambos enfocados en lo que tiene que ver con el desarrollo, y bueno, remarcando lo que ya dijimos hace un rato, ¿no? Que los Juegos Evita permiten poder, a los entrenadores de alto rendimiento, poder ir buscando nuevos talentos. Sí, aparte, como Martín Maiana es un entrenador de alto rendimiento, o sea, es el técnico de la selección argentina, estuvo en los mundiales, estuvo en los Juegos Parapanamericanos de Lima, así que estamos hablando de personas que tienen un enorme conocimiento. Y bueno, aquí ha estado también Laura Cometo, que es la máxima responsable del parabole en la República Argentina, así que los mejores entrenadores, los mejores de los mejores, también están aquí en Mar del Plata, siguiendo estos Juegos Nacionales Evita. Nosotros estamos aquí en el Polideportivo de las Malvinas, están apagando las luces, no sé si aquellos que nos siguen a través de la fanpage de Paradeportes, poco a poco, bueno, le agradecemos muchísimo a toda la gente que nos está siguiendo, y te pido, Nico, que hagas mención a Carla Saavedra, a María Fernanda Oruso, a Hernán Fonseca, Yamila Córdoba,
y a todos ellos, bueno, a Norma de la Cruz, pero entre todos ya al final. Estamos aquí, esperemos también que la transmisión, junto con Damián Schneiderman, haya salido prolija. Bueno, todos los resultados, todas las finales, mañana también van a estar en Paradeportes, de los 7 deportes, mañana se define, así que, por supuesto, toda la información, todos los ganadores, todos los podios del deporte adaptado va a estar en Paradeportes, en nuestro Twitter, @paradeportesok, en el Facebook, en el Instagram, bueno, en todas las redes sociales, y por supuesto, la semana que viene nos volveremos a encontrar desde Paradeportes Radio. Buenísimo, Maxi, entonces los despedimos y bueno, queda la invitación para todos a seguir todo a través de paradeportes.com y las redes sociales, entonces. Así es, así que aquí desde Mar del Plata nos despedimos, te dejamos el cierre a vos, a Gerardo le entregamos tempranito, a ver si no se enoja, y le mandamos un fuerte abrazo a Gerardo y a toda la gente de Paradeportes, si no, ya hacemos aquí el cierre final desde Mar del Plata, siguiendo estos Juegos Nacionales Evita de Deporte Adaptado, más de 1.700 chicos, 7 deportes, tuvimos la posibilidad de hablar con Alejandro Pérez, el máximo responsable del deporte adaptado en la República Argentina, con Maxi Magnarri también, el responsable del básquet, y con Martín Maidana, el entrenador de la selección argentina de bolos y también el responsable del bolos. Así que un saludo grande para todos los oyentes, para toda la gente que nos sigue a través de la fanpage. Les mandamos un fuerte abrazo, que nos sigan a través de paradeportes.com, que ya cumplió 5 años, como dijimos, el lunes cumplimos 5 años, a través de las redes sociales. El próximo miércoles nos vamos a encontrar aquí en Paradeportes Radio de 21 a 22 para conocer todo el final de los estos Juegos Nacionales Evita y para seguir hablando del resto de los deportes que hay y muchos en nuestro país. Así que a todos ustedes, Nico, gracias por el aguante ahí desde Buenos Aires. Les mandamos un fuerte abrazo y la semana que viene nos encontramos en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado e inclusivo para el Olímpico Argentino.